Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este jueves 25 de agosto del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Lo vamos a mantener bien informado y le comento que en Veracruz todo está en orden y es totalmente falsa la información que circula en redes sociales sobre supuestos atentados en escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa a su llegada a dar banderazo de inicio de construcción de la carretera Coatepec-Jalapa. Señaló que no está pasando absolutamente nada y pidió a los padres de familia no dejarse llevar por información falsa que solo pretende infundir miedo y temor, y pidió que verifiquen la fuente de la información que circula. El mandatario veracruzano dijo que hay gente que por mala fe o por bromas hace circular este tipo de información o rumores. Y es que mire usted, Veracruz vivió un día sin comunicación provocado por la psicosis de presuntos actos de violencia en escuelas de la conurbación debido a rumores publicados en las redes sociales. Padres de familia, directores y en general la ciudadanía bloqueó el sistema de líneas telefónicas y radiocomunicación. Fue prácticamente imposible comunicarse entre los usuarios de sistemas de telefonía móvil y de radiocomunicación en directo, ya que prácticamente bloquearon las señales ante la alarma que se generó. Y en otra información, la alcaldesa Carolina Gudiño Corro inauguró la obra de adoquinado de 7 andadores, banquetas y señalización del Infonavit Las Brisas. Tanto los vecinos como autoridades municipales evocaron el arranque de los trabajos, donde estuvo presente el gobernador Javier Duarte de Ochoa. La alcaldesa mencionó que continuarán realizando obras en beneficio de la ciudadanía. En unos días más vamos a seguir inaugurando obras muy importantes. Tenemos la avenida 20 de noviembre, la rehabilitación de los mercados. Vamos a iniciar también más pavimentaciones de calles y, por supuesto, bueno, más obras en las colonias para seguir dando muy buenos resultados a todas las familias del municipio de Veracruz. Ante las manifestaciones crecientes del público sobre la presencia de baches en diversos puntos de la vialidad de Veracruz a consecuencia de las lluvias, personal del ayuntamiento aumentó en 11 el número de cuadrillas ocupadas en la reparación del pavimento, tanto de modelo en frío como también caliente. Las actividades continúan sin importar las condiciones del clima, mencionó Jorge Enrique Baños, director general de Obras Públicas Municipales. La presidenta del patronato Rescatemos la Catedral Tere Malpica de Sandía informó que el próximo 7 de octubre será inaugurada la primera etapa de las obras de remodelación de la iglesia ubicada en el centro de Veracruz, y aseguró que la fecha podría ser modificada por las condiciones climatológicas que prevalecen en la conurbación. Detalló que en la Ciudad de México se reunirá con autoridades de Conaculta con la finalidad de tramitar más recursos para la conclusión de los trabajos. Luchi Bonilla de Mansur, presidenta del DIF de Boca del Río, dio a conocer que por gestiones del gobernador del estado Javier Duarte Ochoa y la presidenta del DIF estatal, los abuelitos podrán realizar su testamento con un costo de 600 pesos. Comentó que se firmaron convenios con varios notarios, quienes realizarán dicho trámite por una módica cantidad, donde pueden ir los abuelitos a hacer su testamento. El presidente del patronato del DIF de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, comentó que en unos días iniciará el programa Piensa Diferente, enfocado a los jóvenes, y así atender la problemática de este sector. Este se aplica en todos los sistemas educativos, que va desde primaria hasta las universidades. Por el momento son 18 escuelas las que están inscritas para recibirlo. También vemos el tema de los embarazos precoces, que también es parte de todo lo que les estamos llevando a los jóvenes, y queremos en una sola campaña atacar esos temas que son de los que principalmente, junto con el bullying, son de los que principalmente afectan a nuestra juventud en los días, y a las niñas también. Aunque se trata de un asunto entre autoridades y sociedad, la lucha contra el dengue en Boca del Río se mantiene con el objetivo de evitar la proliferación del mosco transmisor de este padecimiento, indicó Hugo Zárate Amezcua, subdirector médico del DIF municipal de Boca del Río. Mencionó que en ese municipio solo se han reportado 5 casos de dengue, 2 de ellos hemorrágicos, que afortunadamente no han tenido consecuencias fatales, de ahí que se mantienen las acciones pertinentes en el caso. Y en información nacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados denunció que más de 12 millones de personas son consideradas sin patria, pasaporte o algún otro documento que dé fe de su existencia. Esto lo mencionó en el lanzamiento por ACNUR de la campaña para concientizar a los estados y a la opinión pública sobre este problema que acarrea falta de acceso a la educación, vivienda, empleo y servicios de salud. Los denominados apátridas viven en un limbo legal. Grupos rebeldes libios campan a sus anchas en las calles de Trípoli, donde han asaltado a tiros uno de los hoteles donde se hospeda gran parte de la prensa internacional, y se preparan para asediar
un barrio en el que creen que se esconde el coronel Muammar Gaddafi o sus hijos. Unos 1,000 insurgentes que rodean 10 edificios defendidos por los seguidores de Muammar Gaddafi libran una intensa batalla en el vecindario aledaño al capturado recinto residencial del líder, mientras que Gaddafi, en una nueva transmisión radial, pidió a los libios que destruyan a los insurgentes. El desempleo a nivel nacional se mantuvo elevado en julio al agrupar a 2,742,236 personas. En junio la cifra fue de 2,679,000 personas, es decir, hubo un incremento de 97,837 personas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la tasa de desempleo fue de 5.62% de la población económicamente activa en julio del 2011, desde la tasa de 5.42% de junio pasado. Por sexo, el desempleo femenino siguió reportando mayores avances que el masculino. Para algunos, el estilo de Carlos Reynoso a la hora de corregir las fallas de sus pupilos en los no es del todo de su agrado, pero hay quienes justifican los exabruptos del maestro, como el capitán Vicente Sánchez, para quien los rutinarios calificativos son simples bromas del estratega chileno de las Águilas del América, y aseguró que Carlos tiene muy buena relación con los jugadores y viceversa. Señaló que todos son normales. La cantante y actriz de Disney, Demi Lovato, regresará este 23 de septiembre a los escenarios con un concierto que dará en el Club Nokia de Los Ángeles. La protagonista de Camp Rock aseguró que es la primera vez que va a estar en el escenario en un año. Esta gira es con motivo de su nuevo material discográfico, Umbro. La intérprete de Skyscraper ha compartido en su cuenta de Twitter que los conciertos son para dar gracias a sus fans por el apoyo que ha recibido durante todo el tiempo que estuvo en rehabilitación. Y mire usted, Tim Cobb, un hombre calmado, experto en operaciones y trabajador incansable, ha acaparado la atención de medio mundo al ser designado nuevo consejero delegado de Apple tras la renuncia del carismático Steve Jobs. Tiene una ingente lista de tareas por delante. No solo debe mantener la buena racha financiera de una de las compañías con más beneficios del mundo, sino que ha de ser capaz de seguir innovando y sorprendiendo a los consumidores, y casi lo más difícil, estar a la altura de la oratoria del que ha sido su jefe. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado. Pásela bien.